¡Hello! Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Pokémon Negro. Estamos. No estamos donde dejamos en el capítulo anterior, estamos donde. Mierda, le he dado el botón. Que no era. Ahí. Estamos donde estuve entrenando. Y bueno, vamos a ir a la parte de arriba y os enseño ahora cómo tenemos a los Pokémon. Espérate. Ah, mierda. Espera. Voy a volver una pantalla atrás. Quiero ver si este se lucha o qué pasa. Nada. Está ahí porque tiene que estar, ¿no? Y a ver. Camino. O sea, esto me flipa, ¿eh? Esa tontería. Ti. Ahora, por ahí. No tiene más complicaciones. Y con esto llegamos a destino. Perfecto. Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Tenemos, he estado entrenando. Hostia, tengo a Crono envenenado, no me acordaba. Bueno, Crono nivel 45, sin ataques nuevos. Lutov nivel 46, sin ataques nuevos. Dragón nivel 46, con Machada. Un nuevo ataque que se lo he quitado, se lo he cambiado por demolición. O sea, he quitado demolición por Machada. Hace 100 de potencia y tiene 90 de precisión. Gira con fuerza el puño y dona. Y da un gran golpe. No obstante, baja la velocidad. No sé si es que baja la velocidad del rival o la mía. Pero me da igual. Es un 100 puntos de potencia. O sea, está bastante bien. No, datos. Tenemos también a Diegot. Que ha evolucionado. Está con sus super bigotes. Sigue teniendo los mismos ataques. Y tengo Absorber Agua, que recupera PS al recibir ataques de tipo agua. O sea, ya no es cuando llueve. No, eso era otro. Pero, o sea, si me disparan con agua, me curo. La putada es que no puedo autodispararme a mí. Esa es la putada. Pero bueno, nivel 43. Pavel, nivel 44, ha aprendido rayo. Se lo he enseñado por enseñárselo. Porque es potencia 95. Y eso, pero es tipo especial. Y este Pavel va a atacar por la parte física. Porque si veis, arriba tengo 103 de ataque y comparado contra 73 de ataque especial. Es un buen número, pero es mejor eso. No sé, lo voy a mirar ahora mismo porque tengo estas malditas dudas. Yo tenía ya un Pavel en mi partida de Pokémon. Una partida mía, o sea, antes de ser youtuber y todo. Iba a escribir Pavel, ¿eh? Vamos aquí a PokéSpec. Experto Pokémon Wikia, la Wikidex me vale. Vale, vamos a mirar aquí. Tengo los movimientos. Yo tenía uno que tenía Mordisco Trueno. Esto es por subida a nivel Rayo. Todavía le quedaría aprender Bomba Ácida, que es de veneno. Electrocañón, que es eléctrico especial. Y esto no aprende Mordisco Trueno, hueso, Voltio Cambio, Voltio Cruel. Voltio Cruel es un MT y es eléctrico físico, cuidadito. Rayo Carga no, Trueno Trueno, nada. Por tutor quizás Levitón, eso no me interesa. Igual este Pokémon no, voy a ver su evolución. Porque igual me viene bien evolucionarle cuanto antes. Electros, aquí. Electros, vamos a ver. Movimientos. Triturar. Ah, bueno, esto lo aprende a nivel 1, vale, nada. O sea, lo siguiente lo aprende por MTs. Rayo Trueno, Rayo Carga, Voltio Cambio, Onda Trueno, Voltio Cruel. No aprende. O sea, ¿cómo es posible, tío? Yo tenía un Pokémon de estos con todo mordiscos. Con todo mordiscos. Igual es en la sexta generación. Qué raro, tío. Onda Trueno, Voltio Cambio, Rayo Carga, Voltio Cruel. Es que ya no sé cómo se llama Poké Experto, tío. No sé cómo se llama ese ataque. Colmillo Trueno puede ser. Mordisco. Mordisco no. Colmillo rayo era.
Colmillo rayo. Voy a ver si es un objeto, es un ataque. Esto era un ataque. Thunderfang. Sí, es un ataque. De tipo físico. Colmillo rayo. ¿Y quién coño lo aprende? Pokémon. A ver, pues ya tengo mis dudas. Arbok, Jolteon, Reiku, Salamence. No, no la aprende, chaval. No la aprende. ¿Será que tenía un Luxray y ese era el que tenía? Pues no sé. No sé, se me acaba de joder todo el invento que tenía. Pues bueno, Pavel te va a tocar evolucionar en cuanto pueda. En cuanto pueda te evoluciono. Vamos a poner aquí Pokémon negro, piedra, trueno. Que no sé dónde hay. Piedra lunar, piedra trueno. Pero lo necesito en Pokémon negro. Ok. Elecciones en su suelo. Esto es diamante perla. Aquí. Zona polvo. Puede aparecer en torbellinos de polvo en la cueva Teselia. No, esto no me interesa. Aquí. Ciudad negra. Ciudad negra. Disponible en el mercado negro por 10.000. Cueva electroroca. En el sótano 1 al norte, tras unas rocas flotantes. Igual tengo ya y todo, ¿eh? Luego, en ruta 9. Regalo de un operario en la planta superior del centro comercial. ¡Oh! Eso puede ser muy interesante. En la ruta 9. En la ruta 9. En la ruta 9. Vale. Vamos, voy a mirar primero porque igual lo tengo, ¿sabes? Eso será objeto. Roca helada, piedra solar, piedra agua, piedra día, piedra hoja, piedra lunar, Z, velocidad, cuerda. No, no tengo. Vale. Bueno, nada, chicos, un pequeño cambio de planes. Voy a ir rápidamente a por esa piedra trueno. Que me va a venir, o sea. Si me habéis dicho que no lo evolucionase. Ahora, joder. Hasta que no aprendiese rayo. Ya he aprendido rayo. No aprende un ataque que yo pensé que iba a aprender. Que era el colmillo rayo. Os juro que pensé que aprendía colmillo rayo. Al igual que colmillo hielo, colmillo fuego. Os lo juro. Pensé que sí. Así que voy a tener que replantearme. ¿Cómo voy a tener ese Pavel? Sé que va a tener triturar. Triturar fijo. He visto que hay un ataque eléctrico que hace daño físico. Aparte del chispa. Eso me interesaría también. Vale. Vamos a movernos al centro Pokémon. Y a ver exactamente dónde coño estoy. A ver, ¿qué ruta es esta? Ruta 10. Por lo tanto, igual la ruta 9 está. No, la ruta 9 debería ser la que está por aquí. Por aquí. O sea, justo antes, ¿no? Digo yo. Bueno, no tengo ni idea. Ahora veremos. Aquí no puedo. No se ve el mapa ni nada. Esto es. Ruta 9. Regalo de un operario. Claro, yo aquí no entré. Pero me dice que me la dan aquí. Regalo de un operario. Tú no serás un operario. Nada. Tú. Nada. Nada. Tú. ¡Combate! Vale. No me esperaba luchar aquí. Y casualmente es Liepar, tío. Casualmente es Liepar. Pokémon. Lutof. Que lo tengo tocado también, ¿eh?
A ver, vamos allí. Buena baza. Perfecto. Avalancha. Afila garras. Afílate las garras todo lo que quieras. Que te saco 10 niveles, macho. Te saco 10 nivelacos. Perfecto, ya está. Ya está. Vale. Pensé que ibas a ser un operario. ¿Tú? No. Pensé que... ¡Ah, chaval! Soutrat. Ah, este bicho feo. Tipo normal. Tipo normal. Intimidación. Y estoy envenenado. Me da un poco igual. Psíquico. Fuera. Golpe crítico, madre mía. Ya he gastado el crítico del capítulo de hoy. Este tiene que ser operario. Sí. Vale, piedra trueno. Así que ahora... Bolsa. Piedra trueno, usar. En Payvel. Ok. Pues bueno, chicos. Está evolucionando, no sé. No, el resto lo voy a, el resto como lo tengo que evolucionar con trucos, porque no puedo intercambiar, no puedo intercambiar aquí. Lo tengo que evolucionar por trucos, los voy a evolucionar en el siguiente, o sea que ya estén en el siguiente capítulo evolucionados. Ya que estoy aquí, quiero comprobar qué vendéis, cabrones, porque igual encuentro un MT que digo. No, sin comprar. Igual encuentro un MT que digo yo, hostia puta, tío. Vale, esto no me interesa de momento. Por aquí nada. MTs, vale. Veamos. Hiperrayo, Giga Impacto. Giga Impacto. No me interesa. Estos son muy potentes, pero pierdes un turno, básicamente. Vale, pokéballes. De todo tipo. Cartas. Y no... Vale, no venden más MTs, tío. ¡Que no quiero nada! ¡Hostia! Este no creo yo que... Poción, bla, bla, bla... Nada. O sea, en ser una tienda tan grande y solo tienen... Dos MTs. ¿Tú me dices algo? Nada. Y aquí en este hueco. Más poder. Todas estas cajas, dentro hay un montón de aparatos electrónicos aún por vender. No puedo creer que haya tantos. Es que nadie puede saber usarlos. Qué raro. Está ese viejo ahí. Vale, pues. No hay... Me esperaba... No sé, tío. Me esperaba son sacar un par de MTs o algo, pero no ha sido el caso. Así que bueno, después de perder 14 minutos de capítulo... Que bueno, que no ha sido perder. Hemos evolucionado a Payvel, tío. Eso tiene que valer de algo. Espero. Así que bueno, nos curamos. Volvemos al Camino Victoria. Y vamos a intentar pasárnoslo. Ay. Vale. Hacemos lo mismo de antes. Siempre me equivoco de botón. Vamos a mover a Crystal aquí arriba, que es el que tiene la bomba, la bola de humo. Tiene que haber un centro comercial más grande en alguna parte, y yo he pasado olímpicamente. Pero bueno, cuando me decida a ver cómo... Porque vas a tener un capítulo cuando nos pasemos la ruta Victoria. La ruta. La calle Victoria. Antes de enfrentarnos al Elite Four y todo eso.
vamos a tener, espero que sea solo uno, vas a tener un capítulo de adiestramiento Pokémon, que es, por ejemplo, ir a comprar las EMTs que hacen falta, ir al recuerda movimientos y tal, o buscar la EMT si no hay que comprarla, y esas cosas, para tener el team perfecto. Porque tengo el team, lo tengo, para mí es un buen team, cubro más o menos todo. Cubro todo bastante bien, pero le faltan ataques. Le faltan ataques y eso. Entonces habrá un capítulo buscando esos objetos que lo necesito para poder pasarme bien la Liga Pokémon. Huir. Y ya está, vale. Y no sé, he tardado tanto en evolucionar al team porque como Crystal evolucionó solo, ¿sabéis? Sin intercambio, digo yo, igual los otros Pokémon también, pero si no lo han hecho ya al nivel 45, 46 en el que están, no espero yo. ¿Os imagináis que evolucionan solos al 47 y te quedas tú en plan de what the fuck? ¿Qué coño ha pasado? No sé. Tampoco entiendo por qué ha evolucionado Crystal. Yo albergaba la esperanza de que digo yo, coño, igual me he bajado, igual me he descargado una versión que tiene socapao, que las hay. Que me ataca el cerdito volador. Ok, pasamos de él. Podría intentar. Podría intentar Pokémon. Bueno, Dragón y Lutof están ahí a punto de llegar al 47. Es que claro, he dicho nivel 47 y ahora me ha vibrado un ojo. Digo yo, hostia, igual. Igual es el click chick de la cuestión. Vale, esta vez voy a pasar de largo. Voy a pasar de largo, no me voy a meter por esa puerta. Porque creo que no es el camino. Ahí está un tío que me venció. Pero creo que no es por ahí. Voy a seguir recto. Que en el peor de los. En el peor de los casos, me equivocaré y enseguida veré que no es por ahí. Pero yo creo que no es por ahí. Así que yo también tengo aquí a Crystal. Menos mal que puedo huir, macho, que si no. Vale, en cuanto piso la grieta. Está el Mienfu. El Mienfu, entrenador ahí. Mental. Vámonos. Vale, perfecto. Y efectivamente, no hay nada. No hay nada. Por lo tanto, es por aquí por cojones. Ok. Vale, combatimos contra el chico que nos derrotió. Nos derrotió. Nos derrotó la vez anterior, a ver. Ah, no me acuerdo cómo estaba la cosa. Dos Pokémon tiene. Vale. Vale. Hacemos aquí un ida y vuelta. Y está mi loro gritando, macho. Es un pesado. Bueno, gente, seguimos. Ya he exorcizado al loro. Y bueno, voy a sacar a Dragón. Porque si saco a Lutof, me va a hacer mucha pupa. Porque este cabrón fijo que tiene. Tiene ataques de tipo lucha. Vale, se hace daño con el casco dentado. Y sacamos Machada. Represalia otra vez. Es un poco. Un poco tonto. Pero bueno. ¡Ah! Me baja mi velocidad. Vale. Este ataque lo tendría que haber aprendido Lutof, que ya de por sí es lento. Escolipide. Escolipide. Me estoy dando cuenta que no tengo ni un puto ataque de tipo fuego. Escolipide. Me voy a quedar con Dragón. A sacar Avalancha. Rodillo Púa. Bien. Vale, golpe crítico. Puta casualidad. Bueno, sacamos a Lutof.
Y avalancha. Vale. Digo, yo igual me mato un golpe también. No, te mato yo a ti de un golpe. Muy bien. Uf. Casi ahí la mitad. Vale, seguimos a lo nuestro. Por ahí hay camino. No me voy a tirar. Voy a ir por aquí. Y me voy a meter por esa, lógicamente. Mienflow. Minfu. Minfu, ¿no? Se pronuncia Minfu. Huimos. Ahí estamos, vale, para adentro. Ok, karateka. ¡No! Uf. De verdad. Me enervo de una forma que no. Que no es sana. Que no es sana. Vale. Mi objetivo. ¡Oh, un médico! O sea, me da igual. Me da igual, es buenísimo esto. Ok. Me da igual lo que me cueste matarle. Botorita, qué guapa eres. Nivel 43. Y no he evolucionado. Cacheo. Y de vuelta. Muere de un golpe. Se sabía. Y me da igual quien venga ahora. Yo voy a soltar a Lutov. De Avani. Me puede hacer mucha pupa, ¿eh? Golpe cabeza. Me la juego un poco. Danza amiga. He perdido robustez. Y me he quedado con enjambre. Vale, lo aguanto. Lo aguanto. Vale, tengo que cambiar de Pokémon. Porque sabía que podría tener un ataque de este estilo. Babel. Vamos a verte, que no te hemos visto. Por la espalda, básicamente. Mírale, qué guapo es. Hoja aguda. Momentos como estos me alegro de no tener el tipo. El tipo agua sobre mí. Triturar. Danza amiga. ¿Qué cojones hace la habilidad enjambre, tío? Vale. Muy bien. Ahora me cura el equipo. Perfecto, tío. Es enorme. Esa tontería es enorme. Ok. Bajamos, ya sabemos que no es por aquí. Bueno, en realidad sí era por ahí. Porque he conseguido el médico para curarme. Que si lo hubiese tenido en el capítulo anterior, me hubiese quedado por esta zona entrenando, tío. En lugar de tener que ir para abajo y todo eso. Vale. Pues en ese caso vamos a ir por aquí. Ah, no, de aquí vine. De aquí vine. Pues aquí. Maldito Pokémon acosador, tío. Digo yo, venga, paso así y no me ve, ¿no? Y justo me ataca la puta hormiga esta. La hormiga atómica le llaman. Vale. Yo voy para arriba. Me va a tocar luchar, ¿eh? Me va a tocar luchar porque me ha atacado el puto Pokémon este. La entrenadora se va a coscar. Y me va a atacar ahora. Lo que voy a hacer es, lo voy a dar huir y voy a dejar pulsada la flecha a la derecha. Me libré. A ver, Game Freak, de verdad. Así.
Entre nosotros. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Tenéis problemas? ¿Queréis que hablemos? O sea, está ahí. Vamos, este enjambre no es ni un puto medio normal. Restaurar todo. Vale, con esto confirmamos de que por aquí no era. Vale. Por aquí no era. Bueno, ahí hay una escalera para bajar. Igual tengo que ir por la escalera que baja. Es muy probable. Es muy probable. Vale. Vale, esto si tuviese fuerza, tendría los atajos. Pero como no lo tengo. Vale. Al menos estoy eliminando posibilidades. Por ejemplo, esto me mola, tío. Esto me mola. En plan de, si tuvieses fuerza, tienes un atajo. Vale. Pero no me obligues a llevar fuerza. Es... ¿Sabes? Si tienes fuerza, pues tienes atajo. Si tienes surf, tienes atajo. O tienes un objeto. Y yo ya si quiero, pues me preocuparé de ello. Puto Pokémon, tío. Tenía que haber comprado repelente. Pero es que ya lo hubiese gastado. Si hubiese comprado, ya lo hubiese gastado. Huimos. A ver. O sea, no, solo me pasa a mí. Solo me pasa a mí. La sensación, eso, cuando doy un paso para adelante y escucho la música de combate, ¿no se os rompe un poquito el corazón? ¿O solo me pasa a mí? ¿Vale? No me puedo creer que me haya librado de esa tía. Vale, pues... supongo que tendré que atravesar todo esto. Si no, voy a estar muy jodido. Con que no sea por aquí, me va a tocar saltar por el hueco, veréis. Un paso. Puto paso, tío. Darme al menos 5 pasos de libertad, tío. 5 pasos, al menos. Luego cuando buscas un Pokémon, tienes que estar corriendo por un lado para otro y no te salen. Hostia. Vale, me tiro por aquí. Mofa. No me sirve de nada. Ay, madre. Vale, el de arriba tampoco era. Vale, pues estoy más perdido que Marco el día del padre. Vale, chicos, ya habéis visto que he llegado hasta aquí y soy gilipollas porque no me fijé que estaba esta puta escalera aquí. Me estoy dando cuenta ahora que está esta escalera aquí y porque le he dado sin querer a curarme, a que el tío me cure a los Pokémon, y de repente el flash ese que hace, y de repente digo, uy, y esta puta escalera, pues estate. Que era por aquí. Ay, pero bueno, al menos hemos aprendido mofa. Bueno, la MT mofa. Una MT súper útil. De verdad, tío, de verdad. De verdad, cómo odio el camino Victoria.
Camino desesperación. Bueno, se llama victoria porque es una puta victoria pasártelo, macho. Horrible. ¿Cómo lo odio? Vale, zona nueva. Yo voy para arriba. Mi objetivo es subir. Vale. Cura total. Este puente está roto. Vamos a ver por aquí, a ver qué... qué se cuenta este camino. Pues el puente está roto. Espero que haya otra entrada que me permita subir. Que creo que solamente tengo que subir un nivel más. ¡No me jodas! Es que yo al 50% soy muy malo, ¿eh? Voy a guardar. Porque me niego a dar toda la vuelta, ¿eh? A ver. En serio, no tendré ni una puta moneda. Aquí hay una moneda, vale. Vale, veamos. Cara izquierda. Cruz derecha. Cara izquierda. Creo que sí, ¿no? Creo que he elegido bien. Pues no sé si he elegido bien. Me la juego. Vale. Bueno, al menos, o sea, he elegido mal. Pero ha sido una cosa... Pensé que había una Pokéball ahí. Pero no. Bueno, al menos ha sido un detalle, ¿sabes? O sea, he caído ahí. O hay otros sitios en los que te tiran y te hacen volver a empezar. Huir. A ver. Y pasando de tu culo. Yo como paso de todo el mundo, casi siempre me quedo sin los regalos. Los toma esta piedra trueno. O toma este repartir experiencia y cosas así. Porque también tienes que entenderlo que grabando no me puedo poner a hablar con tu Dios. ¿En serio? ¡Solo quería salir! Es que yo qué sé, tío. Príngate en barro, macho. Príngate en barro. Y crecen por culo. Venga, salimos. ¡Oh! Dime que lo he conseguido. ¡Sí! Liga Pokémon. Claro, no me dejarán pasar, lógicamente. En la Liga Pokémon En la Liga Pokémon solo se persigue la fuerza en estado puro. La manera en la que esto se lleva a cabo es muy sencilla. Hay que ganar al alto mando y al campeón Pokémon. Puedes retar a cualquiera de los cuatro componentes del alto mando en el orden que prefieras. Y una vez que hayas derrotado a todos, podrás desafiar al campeón Pokémon. Sin embargo, hay un pero. Una vez que subas estas escaleras, no podrás salir de allí hasta que hayas derrotado a todos y cada uno de ellos. O hasta que tú seas quien pierdas. ¿Aceptas el reto? Nope. De momento, no. Tengo que poner una prueba definitiva. Aquí puedes preparar bien para lo que te espera. Si pierdes, aunque sea una vez, deberás empezar de nuevo, desde el principio. Ok. A ver, ¿qué vendéis aquí? Master Ball, Takatra. Y tú. No vendes MT, ¿verdad? No. Nada, ok. Pues ya que estamos aquí, nos vamos a curar. Espero que el juego reconozca esto como un sitio al que venir volando. Lo espero, pero bueno, no pensé que tenía que enfrentarme ya a la Liga Pokémon. Sinceramente pensé que iba a tener el desafío de N antes. A ver qué hay por aquí. Nada, ¿en serio? What the fuck. Pues lo que voy a hacer, que yo no me puedo ir sin hacer esto, es... Vamos a...
a intentar. ¿Tú quieres luchar? Vale, chicos, confirmado. De nivel 47 y no ha evolucionado. Así que, lo dicho, vamos a dejarlo hasta aquí. Yo tengo una pequeña duda. Tengo una pequeña duda existencial. Quiero salir de aquí y quiero ver si me permiten volar. Si me permiten volar hasta casa. Porque igual, imaginaos que tengo que salir andando por cojones. Coño, que no quiero la bici. Pokémon. Vuelo. Me dejan volar. Calle Victoria. Hasta la Liga Pokémon. Vale, bien, bien. Así que bueno, mañana pulimiento de equipo. Un equipo competitivo. Sin contar los ifs y los eps. Porque eso sí que no tengo tiempo en un solo día a hacerlo. Así que ya saben, chicos, like favoritos. Dejad un comentario si queréis. Suscribiros si no estáis y nos vemos en el siguiente capítulo de Pokémon Negro. ¡Adiós! We'll be right back.